hermano, ¿qué es lo que sucede acá? ¿A qué se debe esta manifestación? Bueno, a lo que le digamos, aquí tengamos ahora mismo una escasez de agua, tenemos como 4 meses sin agua, ya usted sabe. Y estamos cansados de hacerle un llamado al presidente, a Sabana Iglesia, a toda esa gente de allá. Esa gente lo que hacen es que mandan el agua, oiga, de madrugada para que uno no coja agua. Oiga, oiga, sí son buena gente, de madrugada la mandan para que uno no coja. Y ya usted sabe, es cansado que estamos, es bañándonos arriba del polvo que estamos, es un polvazo y un tierrerío, ya usted sabe, hasta la yuquita y las cosas nos están secando de la seca que hay para acá. Necesitamos agua, por lo menos, que nos manden 5 meses de agua, 6 por lo menos, o que hagan algo con nosotros. Ah, pues usted se cree que es fácil, es jodido que estamos, ni para bañarse hay agua, ni para ir a trabajar. Las autoridades, tanto de INAPA, de Corazán, no se han acercado para acá. No, 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 esta gente lo que viene es para acá, está armando desorden, a quitarle la huelga, a quitarle, ¿cómo le digo? Que uno manifieste el agua, porque uno lo que quiere es que haya agua para todo el mundo, porque tengamos varios meses sin agua aquí y no está llevando quien nos trajo. Vea como que tengo los labios blanquitos, ni agua para beber allá en la casa. Esto es el diablo, nosotros no está llevando quien nos trajo. Entonces, ¿ustedes necesitan un motor o qué es lo que se necesita para que llegue el agua? No, lo que necesitamos es una gente responsable ahí, que nos bombee el agua para acá, que no venga de que con cuento, ah, que le bombee el agua, que ya el agua está de camino, ¿usted me entiende? Necesitamos una gente responsable ahí, que nos mande el agua, porque la bomba está buena. Lo que no está bueno es que tienen ahí de administrando eso, que tienen que mandar el agua hacia para acá, para la barranca, para la charca, para toda esta comunidad aquí, que nosotros no tengamos agua, nosotros no estamos llevando quien nos trajo. Y si no mandan el agua, la huelga van a seguir, porque vamos a pasar a la iglesia a quemarle, yo no sé, el municipio allá entero ese, va a ver que a quemarse, tal vez la mandan el agua. Le estamos haciendo algo pacífico por ahora, pero si no nos resuelven, le vamos a tapar el tránsito desde allá arriba, y una hidroeléctrica que genera mucho dinero, va a taparse la primera. Porque es que aquí todo el mundo paga su agua. Pero no se ha ido en una comisión a Oye, hemos ido allá mismo a la oficina de ellos, a Sabana Iglesia, pacíficamente, hasta de Estados Unidos han venido gente a reclamar allá y no hacen caso. Ya estamos cansados de eso, comprando galones de agua para bañarnos. Oiga bien, que sirve para comer y no tengamos que tirar petróleo para bañarnos. Pero las autoridades ya tanto del gobierno central y de Sabana Iglesia no se han acercado para acá para ofrecerle agua potable ni nada. Nunca, nosotros solo vamos allá, ellos vienen cuando vienen a cobrar. Solamente cuando vienen a cobrar. Pero ellos, ninguno de esos administradores de esos, no ha dado la cara a nosotros, nunca han venido aquí. Que no es necesario que más goma. Lo que hay que hacer es carta de junta de vecinos y entregarla a la DGI, entregarla a los encargados del agua, para que nos hagan un tanque, que ya el terreno está para hacer un tanque propio de la comunidad, que el agua salga por gravedad del tanque, aunque sea bombeada del río.